Hola amigos, ¿qué tienen en común un copo de nieve, una mariposa o un panal de abejas con la molécula de benceno, la bandera de Japón o las raíces de un polinomio? Todos pueden ser descritos en el lenguaje de la simetría. Y para hablar y entender este maravilloso idioma, tenemos que dominar la teoría de grupos, una de las ramas más importantes de las matemáticas. La definición de grupo fue originalmente desarrollada en relación con la resolución de ecuaciones polinómicas por el matemático francés Évariste Galois, quien murió a la edad de 20 años en un duelo de honor, dejando un impresionante legado para las futuras generaciones. Sin embargo, los grupos también han sido usados sistemáticamente en teoría de números, por Gauss y Kronecker entre otros, y en geometría, llevando a Félix Klein a utilizar los grupos para acabar con la separación clásica entre las diferentes geometrías. En este curso vamos a dar una introducción a la teoría de grupos, que nos permitirá avanzar en numerosos campos de las matemáticas. ¡Empezamos! Comenzaremos con un ejemplo que a todos nos resultará familiar, los números enteros y la suma. Una propiedad que verifican los números enteros y que nos puede parecer un poco evidente, aunque es fundamental, es que si sumamos dos números enteros, el resultado vuelve a ser un número entero. Decimos que el conjunto es cerrado para la suma. Otra propiedad que verifica la suma de enteros es que para sumar tres números podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer a más b y al resultado sumarle c, o bien sumar a con el resultado de hacer b más c. Estas dos formas coinciden y por eso decimos que la suma de enteros es asociativa. Además, en los enteros hay un elemento muy especial, el cero, que verifica que si lo sumamos con cualquier otro entero a, el resultado vuelve a ser a. A este número cero lo llamamos elemento identidad o elemento neutro. Y para terminar, dado cualquier número entero a, existe otro número b, tal que sumados nos dan el cero, el elemento identidad. A b se le llama el inverso de a. Cuando utilizamos la operación suma, a este elemento se le suele llamar también opuesto. Y en el caso de los enteros, el opuesto de a es justamente menos a. Si abstraemos estas propiedades, tenemos la definición de grupo. Esto es, un grupo no es más que un conjunto g junto con una operación, que denotaremos con un punto o un circulito y que verifica cuatro propiedades. El conjunto G es cerrado con esta operación. La operación es asociativa, esto es, podemos empezar por el principio o por el final y el resultado es el mismo. Existe un elemento destacado, el elemento identidad, que es neutro para la operación, esto es, la operación de cualquier elemento A de G con el elemento identidad vuelve a ser el elemento A. Y todo elemento A tiene un inverso, esto es, un elemento B, tal que A operado con B y B operado con A nos da el elemento identidad. Cuando utilizamos el punto para la operación, esto es, la notación multiplicativa, el inverso se designa por A elevado a menos 1. Pero como decíamos en la introducción, el concepto de grupo también aparece en geometría. Vamos a ver esto con más detalle. Dos figuras se dice que son congruentes si podemos transformar una en la otra a partir de rotaciones, reflexiones y traslaciones. Por ejemplo, en el dibujo estas dos figuras son congruentes, ya que la figura de la izquierda podemos primero rotarla, después hacer una reflexión respecto de un eje que pasa por uno de sus lados y finalmente trasladarla hasta superponerla sobre la figura de la derecha. Está claro que toda figura es congruente consigo misma, dejándola tal y como está. Pero algunas figuras son congruentes consigo mismas de más de una forma. A esto se le conoce como simetría. Veámoslo con un ejemplo. Consideremos un cuadrado. Para entender con más claridad lo que vamos a hacer, etiquetaremos con un número y un color diferente cada uno de los cuatro vértices del cuadrado. Vamos a ver que el cuadrado tiene exactamente 8 simetrías, o movimientos que dejan el cuadrado inalterado. El primer movimiento es precisamente la ausencia de movimiento, esto es, dejarlo tal y como está. De hecho, este va a ser el elemento identidad. A continuación, nos damos cuenta de que hay ciertas rotaciones que hacen que el cuadrado vuelva a colocarse sobre el cuadrado. En efecto, si giramos el cuadrado 90 grados, hemos pasado del cuadrado al mismo cuadrado,
aunque el vértice 1 está ahora donde estaba el 2, el 2 está donde estaba el 3, etc. Es decir, hemos rotado los vértices. Pero también podemos hacer un giro de 180 grados, mandando el vértice 1 al 3, el 2 al 4, el 3 al 1 y el 4 al 2 respectivamente. Y también podemos girar el cuadrado 270 grados y obtener de nuevo el cuadrado. En este caso, el 1 va al 3, el 2 al 1, el 3 al 2 y el 4 al 3. ¿Ya no hay más rotaciones que dejen quieto al cuadrado? Bueno, tenemos la rotación de 360 grados, pero esto es lo mismo que el movimiento identidad. Pero aún hay más. Existen también reflexiones. Podemos considerar un eje horizontal que divida el cuadrado por la mitad y reflejar el cuadrado en dicho espejo. El resultado es el mismo cuadrado, solo que los vértices de arriba están ahora abajo y viceversa. Por eso, a esta reflexión la llamamos reflexión vertical. Si tomamos como eje de reflexión la línea vertical que divide al cuadrado por la mitad, el reflejo del cuadrado también es el cuadrado. Y en este caso, la derecha pasa a ser la izquierda y la izquierda a la derecha. Por lo que a esta reflexión la llamamos reflexión horizontal. ¿Hemos acabado ya? ¡No! Si tomamos como eje de reflexión la línea que pasa por los vértices 2 y 4, también tenemos que el cuadrado se refleja en sí mismo. Pero ahora, dado que el eje de reflexión pasa por dos vértices, estos quedan fijos, y los dos vértices restantes se intercambian. Esta es la reflexión diagonal. Aún nos queda una reflexión más, considerando como eje la línea que pasa por los vértices 1 y 3. Esta reflexión, llamada reflexión contradiagonal, deja fijos los vértices 1 y 3 e intercambia los vértices 2 y 4. Ahora bien, si consideramos el conjunto de estas 8 simetrías, podemos definir una operación, que sea combinarlas. Es decir, hacer primero una simetría y después otra. El resultado está claro que va a ser otra de estas 8 simetrías, porque no hay más que estas, y se puede comprobar que se verifican el resto de propiedades de ser un grupo. Vamos a estudiar un poco más de cerca algunas composiciones de simetrías. Consideremos la rotación de 90 grados, seguida de la rotación de 180 grados. Claramente, si rotamos primero el cuadrado 90 grados y después le hacemos rotar 180 grados más, el resultado es una rotación de 90 más 180, esto es 270 grados. Obtenemos la rotación R3. Es bastante claro que la composición de rotaciones es siempre otra rotación. Vamos a observar qué sucede si componemos la rotación de 270 grados seguido de la simetría horizontal. Observando el cuadrado inicial y final, vemos que los vértices 2 y 4 han quedado en su mismo sitio, y los vértices 1 y 3 se han intercambiado. Esto era precisamente el resultado de hacer la simetría diagonal. ¿Qué sucederá si componemos las mismas simetrías, pero al revés? Esto es, primero hacer la reflexión horizontal y después la rotación de 270 grados. Con números enteros, la suma es conmutativa, esto es, el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Ocurrirá lo mismo para las simetrías? Una sencilla inspección nos hace ver que en este caso, los vértices que han quedado fijos son el 1 y el 3, mientras el 2 y el 4 se han intercambiado. Es decir, esta operación nos ha dado la simetría contradiagonal. Si hacemos todas las posibles operaciones entre simetrías, obtenemos lo que se llama la tabla de multiplicar del grupo, donde para ver una operación elegimos el primer elemento en la fila superior y el segundo elemento en la columna de la izquierda. En la intersección escribimos el producto. Como acabamos de ver, la operación de composición de simetrías no es conmutativa, así que ojo, que el orden de los factores sí altera el producto en algunos grupos. A los grupos como los números enteros con la suma, para los que el orden al hacer la operación no es importante, se les llama grupos conmutativos, o también grupos abelianos. Nos vemos en el próximo vídeo con la definición de subgrupo. Y recordad, darle al like si os ha gustado y suscribiros, que no cuesta nada. Es más, hacemos sorteos periódicos de camisetas. Esta en particular es sobre la paradoja de Russell, de la que estamos preparando un vídeo para cuando lleguemos a 10.000 suscriptores. Si es que llegamos algún día. Bueno, hasta luego.